Bueno, continuamos con el video y con la aventura. La verdad, tuvimos una mañana bastante espectacular en este hermoso bote familiar, la cual no me arrepiento. La mordida estuvo bastante buena, así que vamos a continuar con la segunda parte y al final, a si ustedes les gusta, la cocina. Así que quédense hasta el final del video. Continuamos. Bueno, nos movimos a un nuevo lugar porque la Just mordida spit no it estaba, back out. que primero se apagó. Así que vamos a ver si los encontramos acá también. But you know he was right there, and he just spit that 14-inch bass out like it was nothing. And then go he get just, it again. Yeah, he was. I had no chance. I had the bass hooked down here with a little number four hook. Yeah. I never could have landed that striper. Yeah. I wouldn't have got a hook in. I checked the bait spread right up here. Got him? He got you? Which one? What's this? You got a good one? That's a good one. Take a little drag. Spotted bass? No, a spotted bass, I see. Bass, yeah. Is that a spot? No, oh yeah, it's a big spot. That's huge. Yeah, there's some magnums out here now. It's a spotted bass. Dude, that oh, is yeah. awesome. Good job. Oh, wearing his party. Yeah, I get it. Let me go back out here. Oh, that is that's my biggest spot, dude. Let him do his thing, yeah. I'll follow his head. You don't have to do much. There you go. Oh, dude. Good job, man. Good job. That's my biggest spot. That's a good spot. No, you were telling me. There's a whole school of fish under us. Yeah, that's good. I like that spot. All my spots have been tiny. Nice. Just put it back. Yeah, let's put him back. Yeah. Dude, what a great fish. Let's see why you're not getting in here. What happened? I don't know, fish right here. He gone, man. Oh my God, let me see. Vean esa carpa. I don't think, since he's... Esa es una tremenda carpa, la verdad, como de unas 10 libras a lo mejor. Y hace rato anda ahí en la superficie. Sometimes I've had them hit topwater lures even. Yeah, I need you to bring that one up a little bit. Just a bunch of fish suspended. Right there. Did you get him? He hit right there. I don't know if he hit when I was bringing it in or what, but I just started lifting it up a little bit. It's not probably a better spot. Got a nice little pull too. No, right there. Oh, oh yeah. Right there. More tacos. More tacos. More tacos. I love fish tacos. That's a lot. Got it? Yeah, that. Oh, that one's got you. You own that fish. You want him to go the other way. Come this way with him. You know what I mean? Like, if you swing that rock to that pull to it. Oh, he's still pulling. He's still pulling. Catch him back up. Oh, yeah. Just some hybrid. Oh, yeah. Ooh, buenísimo eso, señores. Big old jack. Vean la pelea que dan estos. En 20 pies de agua. Bonito. Híbrido. Vean eso, como de 3 libritas, muy bonito ese también. About 25 feet, Chad. Okay.
Yeah. Okay, let me get your down line down first. Control down. Grab that minnow even if you want. Bass minnow. Yeah, a little bit in between, yeah. I don't really have a particular cadence or rhythm I keep. Sometimes I literally, when I come out in the morning, if I'm in a fishing area, I hit this. Boom, boom, boom. Just leave it for a while. There you go, got him. Yeah, those were high. That's a good fish. How far are you done? Hybrid? No, those were high boys on them. Yeah. You got him now. Yeah, I'll do this. You go there. I lost him, man. Oh, you did. Well, you just manned the rod. Oh, this is fun. This is fun. Go ahead. Sí, no. No, no tan tiempo, créame. Yeah. Están en 24, yeah. I appreciate it. I'm going to get a squad grouped up. That way you got no chance to let me fight one then. That's usually when I get to. I can't believe that rod hasn't got hit yet, man. Look at those fish. Yeah. Come up maybe a little bit with your front down line. About 21 foot maybe. See all that knocking? Yeah. Let me come. All right, let me get us in motion a little bit because right now everything's just sitting still. Watch those tips. There we go. Oh, right here. Here, take that. Get tension. I got this. Thank you. I'm keeping on the drop of water. Estábamos tratando de bajar otra línea. Take your time. Y mordió esta caña acá. Vamos a ver qué sea. Espero que no sea un espalda porque no los quiero ver ya. Sí, es un spotted bug. Big spot. Yep. Nice. Mm-hmm. Oh, yeah, dude. You like a spotted bug, right? I do, man. Yeah, they're really fun. Bueno, no pueden faltar los bases, pero lo bonito es que lo estamos pasando bien. Ya perdí la cuenta de cuántos peces van. Son demasiados. Así que este lo vamos a liberar. Acabo de comer unos bases, así que se fue. Got it? Yeah, maybe. Yeah. Here, get it. La verdad es increíble la cantidad de mordidas que hemos tenido. Son white bass. Fishing, I don't take that. Hybrid, striper, basses. Así que si vienes acá, no te vas a arrepentir, créeme. Al final del video, les voy a mostrar la cantidad de peces que tenemos en el... Bueno, ahorita se los voy a mostrar, vean la cantidad que llevamos ya. Vean eso. Así que no te vas a arrepentir de pagar $275 para venir a un día de pesca como este.
y lo que hacemos solo es bajarla a la profundidad en que estamos y verlo y ver el fish finder a cuánta profundidad están los peces. En este caso están a 20, se lo vamos a dejar ahí. Y ya, eso es todo. Oh, yeah. So if you see him, if I see him, I stop. Dice el señor. Ever since I was a kid, I go where they go. Dice el señor que ese pájaro es su suerte, que es su amigo, que si él está acá en este punto de pesca, es porque los peces están acá. You're on. Y hemos sacado varios en este punto. Es lo bonito pelear con un pez así. No sé qué tengo en la línea, pero la línea que tengo creo que solo es de 12 libras. Y la caña es bastante light, por eso se siente así la pelea, lo bonito. Look at the rod. That's good, nice. Dude. That's a good hybrid, I bet. Hopefully. Go down bottom. Go down bottom. Yeah, that's how I am. That's it. Lord, please just let me see it. I said that one day, though, and the fish came up and winked at me when he let the hook go. Oh, sí. Es un buen hybrid. Oh, vean Jumbo. Ese tamal, señores. Jumbo! Good job, man. Good job. That's the jumbo. Oh, miren eso. That's the jumbo. Vean eso. Este es el mejor hybrid que hemos agarrado por la mañana. Vean eso. That's the one. Look, 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 look. Oh, yes. You want it? You got it? Yeah, no, go. That's a good one, yeah. Oh, yeah, that's a good one. He's going in the boat. Yeah. Don't let him just strike along it. Pull the rod in the water if you need to. Yeah, it's a good hybrid combo. Oh, yeah, mm-hmm. Right there? I'll get it in a second. Yeah, don't worry. Oh, I thought he was. Oh, yeah. That's a big hybrid. Yeah. That's a big hybrid. Uf, uno más, señores, para la cuota. Bonito hybrid. Todo de ese tamaño. Vean eso. Están flacos porque ya pusieron sus huevos. Pero, la verdad. Pero vean, muy lindos. Así que si quieren venir a pescar con Mr. Joseph, se los recomiendo, muy buena persona. Obviamente él no me está patrocinando o me está dando descuento por mencionarlo en este video. Incluso le vamos a dar una buena propina porque créanme, como persona es súper súper buena gente. Así que acá en la descripción del video y en la pantalla les voy a dejar el número de él.
Si quieren venir a pescar, háblenle y no se van a arrepentir, créanme. Bueno, ya estoy en mi casa, vean. Esto ya se lo mostré. Lo que voy a hacer es filetear unos dos o tres para hacer unos tacos, porque Mr. Joseph dijo que hiciéramos unos tacos y le mandáramos la foto. Y los demás los voy a abrir y los voy a congelar. El jefe tiene que venir por uno apenas también, porque no andaba su hielera. Vean el tamaño de esos. Este Harvey está bastante grande. Yo creo que esto fue una aventura bastante diferente. Y también a lo mejor voy a dejar unos con escamas, solo voy a limpiar la parte de adentro para hacerlo zarandeado o ya sea asado, que es algo que me gusta hacer. Así que vamos a empezar a filetear. Vean eso, primer filete. Creo que tiene como una libra. Ahorita lo que tengo que hacer es solo checar que no tenga espina. Ya. Bueno, como pueden ver, acá tengo 6 filetes. Hoy no los voy a empanizar como la otra vez. Solo voy a condimentar con mi condimento. No sé si me va a tocar cortarlo porque están bastante grandes y mi sartén está pequeño. Me tardé como una hora limpiando todos estos peces. Ya se me está haciendo agua la boca, créanme. Ya imaginen ustedes. De este lado que le estoy poniendo el condimento, lo voy a poner primero. Ya después le voy a dar vuelta y lo voy a condimentar en el otro lado. Así que esto ya tiene pimienta. No necesito ponerle pimienta. Ya ni me acuerdo de todo lo que le puse a esto, pero queda muy bueno, créanme. Bueno, los primeros dos filetes ya se doraron, así que eso va a quedar sabroso, la verdad. Algo bien, dijo un amigo, vean eso. Bueno, tiempo de prepararme unos taquitos de hybrid o híbrido. Y vean esto. Vean esto, la verdad, lo quedó. Esta carne viene siendo similar a la del striper y asimismo a la del guaybas. Estos peces son familia, por eso, como expliqué en la primera parte, solo te puedes quedar con 15 peces entre esta combinación. Hoy sí lo voy a poner, miren, aguacatillo. Después de esta comida alguien va a ir a correr a hacerse unos así, o mejor que estos. Aunque es difícil, la verdad. Esto es incomparable. Peces recién sacados. Cebollita. Todo con la mano. No sé qué tanto pique el jalapeño, pero me voy a arriesgar. Así que eso quedó de esta manera, señores. Muy buenos, la verdad. Vean eso. Mejor ni les digo el sabor que tiene esto. Créanme. Bueno, terminé de cenar. Me comí como unos 8 tacos, creo, en total. La verdad, estaban súper buenos. Así que les recomiendo esta receta. Bueno, no receta, invento mío, porque todo me lo invento a veces aquí en casa o donde quiera que ande pescando. Así que una vez más, si no vieron el primer video, les voy a dejar el número de este señor, muy buena persona, acá para que lo llamen si quieren ir a pescar. Y también, si les gustó el video, no olviden compartirlo. Suscribirse al canal si no están suscritos. Nos vemos en la próxima.